Vamos a hablar, como vieron en el título, de brochas. Si soy principiante, si hasta ahora me voy a empezar a maquillar, no importa la edad, porque uno se puede empezar a maquillar a los 70, a los 80, a los 20. Bueno, pero no importa la edad, siempre uno se pregunta, pero ¿cuántas brochas necesito? Sobre todo porque los acabados sin brocha no son los mismos que con brocha. Muy bien, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este video y empecemos directamente con el tema del video, que yo sé que muchas de ustedes están pensando, yo quisiera tener brochas, pero no sé cuántas comprar, y un kit tan grande como los que se ven en internet cuesta demasiado dinero. Ah, sí, es cierto. Hay muchos kits que cuestan demasiado dinero. Entonces empieza uno a pensar, ¿se justifica? Porque yo me compro 10, 15 brochas y si no las voy a usar y las voy a tener guardadas, ¿para qué? Bueno, cuando te entra el bichito del maquillaje, tú quieres tenerlo todo. Sí o sí quieres tenerlo todo. De todos los colores, sabores, tamaños y todo. Sí o no. Si esto es real, dale un like a este video. Ok. La realidad es que con muy pocas brochas podemos hacer algo. Entonces, por ejemplo, tú las consigues sueltas. Hay una marca colombiana que se llama Fifery. Es una marca aliada, o es de la misma marca de Dolce Vela. Ellos venden brochas individuales, también venden kits. Y bueno, hay muchas tiendas también de maquillaje que venden brochitas individuales. En tiendas que vemos hoy en día en los centros comerciales también se encuentran muchas brochas individuales. La idea es que compres una buena brocha, que no sea una brocha que se te va a desbaratar con la primera lavada. Por eso me atrevo a nombrarte la marca Fifery, porque ellos tienen brochas muy muy buenas. Estas brochas que yo tengo aquí en la mano, que les acabo de mostrar el estuche grande, son de una marca que se llama Elf. Esto lo venden en Estados Unidos. Seguramente hay algunos perfiles de Instagram que traen cosas por encargo. Y si consigues un contacto con esos perfiles y traerlas y todo, te recomiendo. Estas son buenas para principiante. Bien, si no son para trabajar. Ok, pero básicamente estamos hablando de principiante. Entonces, ¿qué necesito yo? Básicamente, una brocha de polvo. Hablemos de la de polvo y sus diferentes presentaciones. Ok, tengo estas dos, son diferentes en tamaño, porque este kit que tengo acá negro es un kit de mango pequeño, ¿ven? Es como más pequeñitas, no sé, pero bueno. Y las que tengo, la otra que tengo acá, que es de Real Techniques, también una marca americana, es mucho más grande. Ok, entonces puedes conseguir de polvo pequeña y grande. También puedes conseguir de polvo que son pequeñitas, como así de grandecitas. Y está bien. Lo importante es que sea una brocha que esto lo tenga redondo y que sea así, muy bien tupida, grandecito. Bien grandecito esto. Sí, la cerda. Grandecita y muy suave. Ojalá de pelo sintético. Yo tengo acá una brocha de Elf que compré hace muchos años y también es de polvo, ellos la llaman de polvo. Miren que esta parte es completamente diferente a esta, que también es para polvo. Esta es completamente redonda y completamente plana. Si uno se fija en esta, que también es para polvo, no es plana, es redondita arriba, ¿ven? Hay diferentes. ¿Y cuál es la mejor? La verdad, todas sirven, no hay problema. Es con la que tú te sientas bien o la que tú encuentres. Con esa va a estar bien. Ahora vamos a hablar de la brocha de rubor. La brocha para ponernos el colorete, como le llaman en Europa. El blush, como le llaman en inglés. Y el rubor, como le llamamos en Latinoamérica. Hay muchas. Lo importante es que tengan una cabecita, una cerda, como en puntita, o puede ser más pequeñita, más cortita, pero también así como medio redondeada.
¿Para qué? Para que yo solamente tome producto con esta parte de acá, con la puntita, y lo esparza, lo difumine con la puntita, ¿sí? No hay necesidad de hacer esto en la piel para esparcir un producto. Entonces, con la puntita voy difuminando y como tiene muchas cerdas, va difuminando perfecto. En este estuche que tengo acá, tengo, bueno, esta es como genérica, la compré, es china, no hay ningún problema, me han salido súper buenas, no se les cae un solo pelo, las he lavado cualquier cantidad de veces y son buenas. Y también tengo esta del estuche de Elf, salió polvo, que también es para rubor. Si se fijan, no es una brocha que el mango de acá, esta parte, sea completamente redondo, es más bien como aplastadito acá. Entonces, eso puede llevarte a encontrar una buena brocha para rubor. También en una época usé esta, que la compré como en una tienda de remates. Me costó como 5 mil pesos, 8 mil, no sé. Pero ven, es una brocha genérica, pero es para rubor. Uno pensaría, ay, pero tiene esto grande, es para polvo. No, no es para polvo. Mira, aquí no está completamente redondita. Igual, si tú la quieres coger para polvo, yo no te voy a decir que no. Sencillamente te va a servir. Pero te digo que si estás buscando la de rubor, enfócate en que esto no es redondo. Es más bien un poquito aplanado, ¿sí? El resto puede ser redondo, pero esto debe ser aplanado. Y luego siguen las de ojos. Y las de ojos hay dos que son muy, muy importantes y claves. Y es muy bueno que tengas de esas dos varias, ¿sí? De esos dos modelos, varias brochas. Ok, estas son las brochas de difuminar sombra. Yo ya había hecho un video, les voy a dejar aquí arribita como sugerencia y al final del video, como el cuadrito a este lado de la pantalla, va a salir un cuadrito es como, tengo la imagen como así, algo así, no me acuerdo muy bien, es que lo grabé hace mucho tiempo, pero habla sobre las brochas de difuminar para ojos. Entonces, bueno, mira. Aquí tienes gran variedad, las hay grandes, anchas, largas, pequeñitas, estas que parecen una brujita, una escoba de brujita vieja. Y bueno, esas son importantes para difuminar colores en esta parte del párpado, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que si puedes, si las consigues, te compres tres. Quizás 5, si te vas a maquillar harto, si es por gastar plata, no, porque si las vas a dejar guardadas, mejor cómprate una sola y la vas higienizando y la vas lavando seguido y ya. Pero si de verdad vas a querer maquillarte todos los días para ir a trabajar, entonces sí vale la pena que compres unas 3, 4 brochas de estas. También hay otras de ojos que son indispensables, que para mí deben ir dentro de un kit de principiante. Son estas planas. Son también para ojos y son pensadas en depositar producto en esta parte de acá. Y también pueden servir para marcar producto aquí, como para un delineado en sombra. Y con estas pasa lo mismo que con las de difuminar. Las hay más largas, más cortas, más anchas. Miren esta, muy diferente a esta, pero también es de aplicación de sombra. Y bueno, ¿cuál es el tip? Aplicación de sombra igual que la de rubor, un poquito aplanadita acá, redondeadita acá. Y las de difuminar son como las de polvo, totalmente redonditas acá. Para mí esas serían las brochas básicas para un principiante, para una persona principiante en el maquillaje. Entonces hablamos de brocha para polvo, brocha para rubor, brocha para aplicar sombra y brocha para difuminar sombra. Ahí están. Si tienes estas cuatro, puedes lograr un maquillaje completo. Y pues así, como les digo, hay muchísimas, pero si ya estamos hablando de una persona que va a empezar con estas cuatro brochas, tiene todo lo que necesita. No sé si tengan alguna duda, si la tienen, por favor, déjenme un comentario abajo y con mucho gusto les puedo ayudar. No se cohiban en preguntar.
en lo posible trato de contestar todo. Ahorita se está presentando un problema con YouTube y es que cambiaron toda la plataforma para los creadores de contenido y hay muchos comentarios que se están escondiendo y nosotros como que los vemos, pero al querer contestar se desaparece. Entonces, no sé, es como feo porque por lo menos en mi caso yo contestaba todos los comentarios. Ahorita está siendo un poco manejable, sí, pero bueno, trataré de contestar todo lo que ustedes tengan en duda, y pues nada, espero que esto les haya ayudado, espero que puedan conseguir sus brochitas, si no, igual en la caja de información les voy a dejar algunas tiendas de Instagram que yo sé que son confiables y que les pueden ayudar con el tema de las brochas, en caso de que ustedes las quieran comprar. Bueno, que Dios les bendiga, cuídense mucho, espero que estén guardando su corazón de todo sentimiento, así como no tan chévere, y sobre todo que se estén acercando, sobre todo en este tiempo, a su creador. Besos y abrazos. Chao, chao.